Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro tutorial más aquí en mi canal de Road Studio. Me emociona presentar este remake que hice a la canción de Dame Más, de Bad Wolf. Y la razón por la cual me emociona mucho es que cada vez hay más talento mexa que de verdad producen muy cabrón. Dame Más es un hit nacional e internacional. Y no quiero dejar pasar de desapercibido este gran track, así que vayamos a ello. Para los drums seleccioné estos samples. Después agrego una percusión y un shaker. Ahora todo junto. Para el bajo solamente vamos a mantener la nota La en toda la canción. Ahora voy a desactivar los efectos y nos concentramos en la síntesis. Vamos a abrir Omnisphere. Para el diseño de este sonido vamos a utilizar tres instrumentos, el instrumento A, B y C. En el instrumento A como fuente de sonido voy a utilizar un oscilador sinusoidal. En el instrumento B voy a utilizar un oscilador de tipo SAW, de este que se llama Andrómeda. Y modifiqué el shape para modificar el oscilador SAW para que me diera un diseño un poquito más cuadrado. Por último tenemos el oscilador Noise. Ahora activamos el filtro y importante dejar el diseño del envelope de esta forma. Aquí cuando aparece en color amarillo abajo de cada uno de estos instrumentos, esto quiere decir que están compartiendo la misma configuración en el envelope del filtro. Así que al modificar el filtro de uno, se modifica también para los dos, el B y el C. Y bueno, pasamos a los efectos. El primer efecto que tenemos es un ecualizador de Ableton. Aquí simplemente estoy bajando esta frecuencia de 84 Hz, ya que hay una resonancia ahí que está muy pesada, así que mejor reducí. Y después tenemos un compresor para aplastar un poco más la señal y sobre todo para controlar cierta dinámica que luego tiene el bajo. Después agrego el amplificador que le va a dar un poquito de peso y carácter a este bajo. Y por último el limitador, ¿no? Para aplastar un poco más la señal. Y bueno, tengo por último un ecualizador que va a estar activándose para cortar los graves en ciertas partes de esta producción. Después, con este sonido que tiene como un sonido muy dramático, lo que hice fue lo siguiente. Voy a desactivar los efectos y nos vamos a la síntesis. Para esto es muy sencillo, simplemente vamos a utilizar un oscilador de SAW Square, que viene aquí, que es el primero. Y después vamos a activar el filtro con el diseño de esta forma, ¿no? Vamos a abrir el cutoff y lo iré bajando para escuchar el cambio. Ahora en los efectos empiezo por un overdrive, así que lo que hice fue colocar el overdrive para generar distorsión armónica y esto le da un cambio de color a este bajo. Y bueno, con el multiband dynamic lo que hago es comprimir de manera diferente cada rango de frecuencias. Si ven aquí estoy comprimiendo los tres rangos bajo, medio y agudos de manera diferente. Después tenemos un efecto de modulación que es el chorus para ampliar un poquito la imagen estéreo y que tenga este efecto de modulación en las frecuencias. Por último tengo el audifier rack donde tengo almacenado el efecto de eco. Y tengo otro canal que es el dry que no tiene ningún efecto. Lo que hago aquí es utilizar el efecto en paralelo. Por último tengo un ecualizador simplemente para cortar un poco más los graves y darle un poco más de presencia en esta zona de las frecuencias agudas. Para sintetizar este sonido es muy sencillo,
Voy a desactivar los efectos. Aquí simplemente voy a utilizar un instrumento, que es el instrumento A. Igual un oscilador de Psi Square. Facilísimo. Pero es importante utilizar el Unison, que es un efecto de modulación, pero lo que queremos es algo muy agresivo que distorsione estas frecuencias tonales. Entonces lo que hago es profundizarlo a la mitad. El spread lo que va a hacer es ampliar o disminuir la imagen estéreo. Si ampliamos esto, acá es como mono y acá es como más amplio, ¿no? Y aquí está la parte más importante, que es el rango. El fine es algo más, un cambio más ligero, pero el curve es un cambio más agresivo. De hecho, ahorita lo vamos a escuchar. De ahí agrego el filter, cortando todas las frecuencias, hasta dejar frecuencias medias graves y graves. Y vamos a pasar a lo siguiente. En los efectos simplemente tengo el ecualizador, que estoy colocando el efecto del eco en forma paralela con el canal dry. Por último tengo un ecualizador donde estoy haciendo un corte de high pass filter y low pass filter, seleccionando este rango de frecuencias. Por último tengo un bajo eléctrico, que es este, que lo podemos encontrar en la parte del breakdown. Voy a desactivar los efectos y les voy a enseñar cuál es el preset que utilicé, que es este del Triglian, que se llama Clean Fender Mute. De ahí utilicé los efectos como ecualizador, seleccionando las frecuencias, el rango de frecuencias que quiero para esta mezcla, de esta producción. Un amplificador para darle carácter y un efecto de modulación, simplemente para que tenga una ampliación un poquito más amplia en la imagen estéreo. Y bueno, va a sonar así. Bueno, para la síntesis de este sonido nos vamos igual nuevamente con el Omnisphere. Y bueno, para esto voy a utilizar dos instrumentos, que es el instrumento A y el instrumento B. En el instrumento A estoy utilizando un Psi Square, donde estoy modificando el shade para diseñar una onda un poquito más cuadrada a este diseño de Psi Square. Y en el instrumento B voy a utilizar un oscilador noise para darle ese toque como analógico. Y bueno, vamos a escuchar simplemente la fuente de sonido, sin el filtro. Vamos a activar el filtro donde tenemos este diseño en el envelope de este filtro. Pero bueno, algo muy importante que tenemos que tener aquí en el diseño de este sonido es el arpegiador. Después pasamos a los efectos, donde comienzo primero con el ecualizador, cortando las frecuencias medias graves y graves que no necesito para la mezcla de esta producción. El saturador simplemente para darme más carácter a este sonido. Y por último un chorus. Bueno, para el diseño de ese sonido, aquí utilicé solamente el instrumento A. Igual, un oscilador de saw, pero de un mini tower. Y bueno, algo importante de aquí es que vamos a utilizar esta herramienta que se llama armonía. Lo que hace esta herramienta de armonía es que puede duplicar, triplicar o cuatriplicar las voces original que es de este oscilador. Y nosotros podemos asignar, ya sea panearlo a la izquierda o a la derecha o mantenerlo en el centro. También modificar el cambio de semitono si lo queremos mandar a una octava. En este caso tengo una octava más 7 semitonos arriba, más 19 semitonos arriba. Y bueno, esto va a sonar así. Y bueno, los efectos, agrego un compresor, ecualizador, override para cambiar un poco el tono de este sonido y por último reverb.
Y bueno, ya los siguientes instrumentos, para no alargar tanto este video, son instrumentos muy básicos, ¿no? Por ejemplo, tenemos un string, un sintetizador, y bueno, llegamos al final de este tutorial. Espero haya podido cumplir con sus expectativas con este tutorial. Recuerden que este proyecto lo pueden descargar en mi página de patreon.com y gunrow.com. Así que sin más que decir, nos vemos en el próximo video.